Básicamente es lo que hacemos en la radio. Esta es mi oficina, este es mi estudio, donde yo hago mis producciones para el canal, el cual soy la voz oficial, que es Televisión Dominicana. La radio mezcla en la voz del huracán la creatividad y la pasión que se desborda en cada entrega y que ocupa un lugar importante en su propia casa. Esto es prácticamente una estación de radio. Mirándolo de un punto de vista, yo tengo mi propia consola acá, la música de sobra, tantos años ya en los medios. Y pues bueno, puedo mostrarte, si quieres, Olga, un poquito de lo que yo hago para mi emisora de internet, porque también tengo una emisora en internet. Aquí hay en este cuartico aquí hay de todo. El mar es más que una masa de agua salada para convertirse en una conexión directa que muestra la grandeza de este hombre en su valoración a todo lo que le rodea. Uno de los lugares donde más me siento en paz y en tranquilidad con Dios es cuando estoy cerca del agua. Cuando me veo frente a aquel océano inmenso que no tiene infinito, yo digo, caramba, qué grande eres, Señor. Edwin, este es un lugar muy especial para cada uno de nosotros los cubanos. Y te pregunto esto porque tú también eres emigrante y de ello hemos hablado en mi programa en un momento determinado. ¿Qué es para ti esta tierra? ¿Qué significa para mí esta tierra? Esta tierra significa mi segunda casa. Aquí pues yo crecí, yo maduré en los Estados Unidos, yo maduré sobre todo en Miami, crecí al lado de los cubanos, aprendí una cultura diferente a la mía. Llegué a los 22 años aquí y para mí Miami ha sido una excelente tierra, es una segunda patria. La amo y la quiero igual que la República Dominicana. Regla número uno de un motorista: siempre el glamour. Recorrer kilómetros de distancia conduciendo una moto es algo que para muchos es una locura sin respuesta. Una moto toma una curva, se inclina acompañándola, para ser parte no solo de la carretera, sino de la fuerza de un pensamiento que se dibuja sin trazado. Montar una moto, inmediatamente tú prendes el motor y sientes las vibraciones de aquella máquina rugiendo. Te va subiendo como la bilirrubina. Se te monta como no sé, como aquel chiquillo quizá de 5 o 7 años que salía corriendo por toda la casa desesperado a buscar quizá el juguete más deseado. A veces también cuando voy en ella me conecto con el de arriba. Soy muy espiritual. El disfrute de un habano es el perfecto acompañante de la relajación, que representa para muchos una parte esencial del placer de la vida. Cuando me fumo un habano, me da la sensación de tranquilidad, sobre todo el aroma del tabaco, ¿no? Ese olorcito tan peculiar que desprende la hoja cuando se va quemando y también cuando la ceniza se queda pegadita al habano, eso me da una sensación a mí de relajación, de paz, tranquilidad. El picantito que tiene el tabaco y sobre todo que me recuerda un poco a tu tierra, Cuba. Yo no sabía que tú fumabas tabaco, pero mira, lo hace muy bien. No hay cosa más sexy que una mujer fumando un tabaco. ¿Verdad? Déjame ver una bocanada, ¿cómo lo harías? Así como poseemos cualidades y valores que nos humanizan, hay palabras que nos definen. Una de las cosas que me compran del individuo es la humildad. Esa palabra que para muchos es difícil comenzar a escribirla con H. Muchas veces le escriben la gente sin H. Le escriben con U. Y no saben poner la H delante. ¿Sabes quién me compró? Aquella persona que tuviste en tu programa conversando con una consuegra. Del Ceibo, creo que es el Faruk. Faruk Miguel, si no me equivoco. Ese muchacho, inmediatamente tú lo ves por la televisión, él impregna humildad. El amor incondicional a la tierra que nos vio nacer resume el espíritu y los valores que dan significado a la patria. Me dolió mucho abandonar mi país. De verdad que sí, la República Dominicana yo la amo tanto. En un futuro pienso pues regresar a mi país. Me emociono cuando me tocas esa tecla ahí. Me duele mucho mi país, mis raíces, mi cultura, mi comida, mi idioma.
mi gente, dejar atrás un país que traté muchas veces de que fuera diferente. Yo creo que el día que nosotros los dominicanos nos reunamos de verdad y nos pongamos todos en el mismo track de tener una República Dominicana donde haya disciplina y organización, nadie abandonaría el país. Pero no hay nada como estar en casa. No hay nada como estar en casa. Esa es mi media naranja, la mujer que me ama. Y aquí estoy yo, pues haciendo lo que pide mamá. A picar los tamales, chicos, no me queda de otra. El amor para mí tiene un significado muy grande. El amor es aquella persona que todo lo deja para estar contigo a tu lado. El amor es aquella persona que está ahí en tus bajas, está en tus altas también. El amor todo lo puede, el amor todo lo ve. Detrás de cada hombre siempre hay una excelente mujer. El hombre no se hace solo. Eso de que dicen que llegó solo al éxito, no. Busca que detrás de ese hombre hay una excelente mujer detrás de él. Y ese es el amor. Comunicación, comprensión, diálogo, estar siempre juntos. Sobre todo, tener una excelente comunicación entre ambos. Yo digo que eso es parte del amor para mí también. Y ser dadivoso, darle al otro, porque dando es como tú recibes. Dando sin interés. Porque muchas veces damos, pero damos a exenta de esperar algo. No, damos sin esperar. El amor todo lo da, sin esperar a cambio. Simplemente abrir los brazos y decir, mi amor, te amo. Cuando tú das sin esperar, tú recibes. Y eso es amor, ese es el amor. Tú sabes la gente que viene ahí a la Ermita de la Caridad y toda esa energía positiva se concentra ahí. Tú, joven que me escuchas, que estás comenzando una carrera, no tires la toalla. Sigue adelante porque tú serás el ejemplo del mañana de nuestro país. Una manzana podrida daña a las demás, pero cuando una manzana está buena, transmite ese amor a las demás, todos nos podemos salvar. Edúcate, no te quedes atrás. Tú lo puedes lograr. ¿Cómo? Haciendo la diferencia, estudiando. Soy de la opinión que no hay sueño imposible, ni sueño que no se pueda realizar, siempre y cuando se tenga la fe, el valor, el sentido de la perseverancia. Muchas gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y entrar a sus hogares, como cada domingo. Solamente me resta desearle muy buenas noches, pero sobre todas las cosas, buena fortuna. Esto es bien autóctono de tu tierra. Esto, aquí todo lo que vas a encontrar, donde quieras que mires, hay un pedacito de tu tierra aquí.